Gaurko hitzaldia izango da Euskal Herriko mitologia aurkezteko eta egingo dut ere, bueno, pues datu batzuk emango ditut Galiziako mitologiari buruz, pixkat konparatu alizateko bata bestearekin edo. Hay muchos elementos que comparten las distintas mitologías. En la mitología vasca, a mí me gusta hablar del papel de la mujer como una característica diferente a otras mitologías, ¿no? Está Mari como diosa principal y no está Zeus o no está, ¿no? El tema de la tradición oral es una mitología que no se ha transmitido de manera escrita, sino que ha sido transmitida generación en generación contándola junto al fuego. La influencia del cristianismo también es muy importante, a diferencia de otras mitologías, porque se mezclan algunos ritos, algunos mitos, y yo creo que básicamente serían un poco esas. Y luego también el tema de que los personajes mitológicos viven en nuestro entorno, vienen en la tierra, eso en la mitología vasca. De la mitología gallega, igual una diferencia importante sería la influencia que tiene todo el tema celta, a diferencia de la mitología vasca. El tema de la Santa Compaña pues como un elemento diferente, ¿no? En torno a la muerte, al presagio de la muerte, el anuncio de la misma. Y luego hay una serie de personajes también que son muy similares en los diferentes territorios, aunque tienen diferentes nombres, ¿no? En todos los territorios existe un pequeño duende que incordia, que bueno, intenta un poquitín ahí molestar a la gente de su entorno. En todos los territorios existen brujas, sorguiñas, omeigas. En todos los territorios existen mujeres pues que en las orillas de los ríos o de los lagos están lavando la ropa, cantando, intentando atraer a los seres humanos. El tema del hombre y la mujer lobo también se da en las diferentes mitologías, ¿no? En la gallega también. Entonces no lo sé, más importantes no sé, pero bueno, yo creo que hay muchos que se repiten. Laurogeigarren hamarkadan, laurogeita hamargarren hamarkadan, Jose Duesok egin zuen lan oso interesgarria beste ikerlariek jasotako informazioa eguneratzen. Ez? Eta bertan geratu zen, eta gero 2000garren urtean, bai ni nire aldetik eta bai Tote Martínez de Lezea beste aldetik, egin genuen beste lan bat, pizkatori informazio hori modu erakargarri batean aurkezteko, ez? Ilustrazio oso politekin eta bar. Eta 2010garren urtean ikusi nun beste utzunetsu bat eta grabatu genituen bideo batzuk, ba pizkat audiovisual formatuetan gaztei aurkeztu ahal izateko, ez? Galizian ez dut ezagutzen hainbeste, ez naiz kapasa, ez dakite, horretaz aritzeko. Uztut oso jardunaldi politak direla, ez? Askotan, bueno, urteak pasatzen ditugu batzuk bestearen ondoan, baina nasketa edo ezagutza barik edo, eta nik uste dut halako jardunaldiak oso politak dira ezagutzeko besteen kultura eta baloratzeko eta ikusteko zureak kultura bat dela, baina beste batzuk bezala, ez? Ez hobeago, ez txarrago, ez berdina, ez? Eta bueno, oso interesgarria eta oso pozik hemen egotagatik.